Qué bonita se está poniendo esta cocina emergente con musiquita, eh, va tomando forma, va poniéndose guapa y es un gusto recibirlos el día de hoy que es sábado, eh, aunque no parezca es sábado y en la mañana rico sol. Ahora no sé por donde ustedes, pero por acá lluvia profunda de abril aguas mil. En este abril aguas mil eh, empezamos, ¿no? Esta cocina emergente. Tenemos algunos eh, mensajes anteriores que quedaron de la... Semana pasada, Anabel Urbano nos dice, hola Eli Michelle, me gustaría, me gustan tus programas porque nos dan una orientación clara de la comida sana. Una pregunta, ¿dónde puedo adquirir los libros de Michelle? Eh, de, eh, se puede hacer por internet. Felicitaciones, eh, Anabel. Y tenemos también saluditos a Francisco Pacheco que también nos pregunta, ¿dónde se pueden encontrar los libros de Michelle? Le recomendamos busque eh, Michelle Ofrid en el Internet. Ella tiene una página web. Ahí. Ahí, y donde va a poder tener más información y también una forma de cómo conseguir estos libros a través de Amazon. Así que saludos a estos caseritos, a estas caseritas que ya se juntan a esta transmisión de la cocina emergente. Y como dijimos antes, eh, nos habíamos comprometido con el Esteban a hacer esta cocina de la disco sopa. Así que, ¿qué les parece si vamos con música disco para empezar esta disco sopa? Adelante, maestro. Maestro, muy bien. Así con esta disco sopa damos la bienvenida a Esteban Tapia. Él nos va a contar un poco sobre este tema de la disco sopa. Muy buenas tardes, Esteban. Hola, Eli. ¿Cómo están? Hola con todos. Buenas tardes. Y aquí a ritmo de música, <laughs> poniéndole un poco de un poco de alegría también a, a este día de reflexión, de festejo también. Eh, mm. alrededor de un tema delicado que es el desperdicio de alimentos y que nace desde una iniciativa de jóvenes de la red de Slow Food que es lo más lindo, ¿no? Que fue una iniciativa de chicos que un día en un encuentro en Torino, en Italia, en Terra Madre, donde van delegados de todo el mundo, eh, se juntaron y empezaron a decir ¿y por qué no hacemos algo alrededor del desperdicio de alimentos? Y ahí hace cuatro años nace la primera disco sopa. Y hace tres años, desde el 2017, que es un evento global, un evento mundial, donde la gente, eh, cuando, cuando decían disco sopa, yo me imaginaba justo, ¿no? Música uh -huh. disco y comiendo sopa. Uh -huh. <laughs> pero, eh, en, en realidad es eh, hablar del rescate de alimentos, de cómo se puede eh, reutilizar alimentos que van a ser destinados al no consumo, al, a la no alimentación. Y con esto hacer una comida, pero también a la vez un festejo. Y eh, poder eh, juntarnos para buscar salidas a estos eh, problemas alimentarios. Uh -huh. Qué bonito, ¿no? Este encuentro en esta disco sopa. Oye, ¿y qué significa ya en términos así de la comida, hacer una sopa disco para el movimiento Slow Food? Les cuento, por ejemplo, el año pasado, a las 5 de la mañana de un sábado, estábamos en el Mercado Central con un grupo de estudiantes de la Universidad San Francisco eh, recogiendo alimentos que, eh, digamos que la gente los sacaba de los cajones y encontraba las zanahorias, ¿no es cierto? Entonces las zanahorias que estaban bonitas y uniformes iban a la venta y de pronto aparecía una que estaba torcida a la punta, pero esa ya la gente no la quiere comprar y la dejaban a un lado. Uh -huh. Entonces llegamos y les dijimos, oigan, ¿nos pueden regalar esa, esa comida? <laughs> y entonces, claro solamente eso ya generó una conversación con los, con los vendedores. Entonces, a la final nos dieron muchos vegetales que, que iban a ser descartados. Luego pasamos por el Swiss Hotel, donde un colega, el César Estrella, que es el chef del, del, del Swiss Hotel, nos dio los productos de la panadería que habían estado el día anterior a la venta, pero que, que ya no era pan fresco, la gente no los iba a comprar. Y eh, nos donó esos panes. Bueno, y así hicimos un recorrido por varios lugares y llegamos a la universidad armamos unas cocinas, unas mesas, una tarima donde hubo música en vivo y eh, sacamos unos sartenes grandes eh, con los vegetales y más algunas cosas que, que conseguimos también de la feria del Pacho Gangotena en, en Cumbayá, en el centro comercial esquina que nos donó también algunos alimentos de, de, de su feria y empezamos a hacer arroces salteados. Entonces salteábamos el arroz con los vegetales ese momento y la gente que llegaba comía y reflexionaba, había como mucha infografía alrededor de este tema de los alimentos, del desperdicio. Los números optimistas dicen que el 30% de los alimentos se bota, si no se come, sino que se los bota. Y los números pesimistas dicen que hasta el 60% de los alimentos se bota. Entonces imagínate lo que es eso un mundo en el que hay personas que pasan hambre y otros que estamos desperdiciando alimentos, es terrible. Uh -huh. Entonces, Hacíamos reflexiones como esas, pero también comíamos y disfrutábamos un poco de baile y esto. Fue una actividad bien linda, comieron alrededor de 300 personas. Y bueno, eso se puede hacer en un día, imagínate un esfuerzo de un, una no, cinco, unos días. ¿no? Si es que eso hacemos todos los días y si eso se hace en varios lugares, se termina haciendo un movimiento como global que ayuda a, a que todo esto tenga como un mejor destino, ¿no? que sea una comida más justa. Uh -huh. Oye, qué bonito esto, y... pero eso fue el año pasado cuando podíamos estar juntos, ¿no ve? Sí eh, Ahora, en este año que ha caído el, este 25 de abril en cuarentena ¿Cómo lo han resuelto los jóvenes de Slow Food este tema de la disco sopa? Ah, esos chicos son geniales, igual que todos los jóvenes, ¿no? Como que tienen mucha inventiva. Entonces, claro, la idea del disco sopa fue a abrirse a los parques, a las plazas, a las universidades, a los espacios públicos como las playas y todo. Y hacían como cosas muy lindas. Y este año la red de jóvenes propuso hacer eventos internos, eventos en casa. Entonces, por ejemplo, nosotros hoy en la mañana tuvimos un conversatorio con Melanie Antin de la red de jóvenes de Slow Food de Francia con Perla, Ero y yo, que ya no somos jóvenes, pero jóvenes de corazón y de espíritu, y, y nos unimos y e hicimos una charla, un conversatorio a través del Facebook Live de, de, del Colegio de Hospitalidad, Arte Culinario y Turismo. Se unieron gente de varios países, de varias provincias, y tuvimos casi como 40 minutos de conversación. Esa fue una de las actividades. Y la otra es que hay gente que se registró para hacer algo muy chiquito en familia, ¿no? Y nosotros también vamos a hacer lo mismo. Hoy en la noche eh, vamos a cocinar aquí los cuatro en nuestra casa eh, una sopa que a mi abuela le encantaba y que me recuerda mucho a ella, que se llama ají de carne. Entonces, estamos listos para hacer esta cocina de la abuela que nos va a traer nostalgias también de, de la familia, ¿no? Una reflexión hacia adentro. Mm, qué bonito en realidad pensarle, ¿no? Hacia adentro, este, en esta época de cuarentena. Entonces, los amigos, las amigas que quisieran participar, por ejemplo, de este espacio de la discosopa, hacer una acción chiquita en su casa, ¿cuáles serían como las recomendaciones? A ver, lo primero que yo haría es eh, juntarnos con las personas con las que estamos conviviendo en este momento, eh, hacer una conversación alrededor de cómo está nuestro sistema alimentario. Eh, sé que hay personas que la están pasando realmente mal en el tema de, de cómo conseguir sus alimentos. Yo creo que ahí podemos eh, compartir y ser solidarios también, encontrar estas redes que nos, que nos apoyan y que nos ayuden a solucionar los problemas de alimentación de todos. Porque si hay alguien que no tiene acceso a alimentos como sociedad, tenemos que reaccionar y hacer algo. Eh, luego de eso, me parece interesante el, la reflexión alrededor de qué es lo que comíamos, qué cocinaban nuestros padres, qué cocinaban nuestros abuelos, qué es lo que nos gustaría que nuestros hijos aprendan también como parte de esa herencia que tenemos cada quien dentro de nuestras familias. Y así sea algo muy sencillo, algo, aunque sea una guita aromática con, con pan o lo, o lo que sea, una sopa como vamos a hacer nosotros hoy en la, en la noche o cualquier cosa que, que se pueda hacer, compartir y, y hacer esta comunión alrededor del alimento. Lindo hoy en realidad este tema de ir viendo cómo podemos compartir, ¿no? Y también eh, este tema de la ausencia, de la falta de alimento que se presenta, ¿no? En estas épocas eh, y que se va a ir poniendo más difícil, parece. Eh, bonito, ¿no? Ese llamado también a compartir el alimento que tenemos, a compartir el alimento que está cerca. Y interesante esto de ir viendo estas redes cercanas. Porque una cosa es ir y escarbar en las profundidades de su refrigeradora y encontrar también esos alimentos que ya se están dañando y para no botarlos, eh, uh -huh. este, estas relaciones hacia dentro de la familia que se van que van desarrollándose, pero también estas relaciones en la comunidad, ¿no? Ir viendo alrededor de nosotros eh, quienes están teniendo hambre y cómo podemos ir eh, apoyando, cómo podemos ser solidarios en ese ejercicio. Sí, yo creo que ahora es el momento de entender que somos una sociedad y como seres humanos vivimos en comunidad, en comunión. Si es que no logramos entender eso, estamos jodidos nuevamente cuando, cuando podamos salir y cometer tal, tal vez los mismos errores. Mm. Entonces, sí, me parece interesante que ese es un momento de reflexión, también el, el pensar ¿no? en el que está al lado y a la vez también solucionar nuestra vida ¿no? en, en, en barrio, en familias que se unen. Ojalá en Cantones que sea más divertido. Ahora recuerdo, por ejemplo, que los compañeros de, de Esmeraldas, de la Unión eh, de Organizaciones Campesinas de Esmeraldas, de la UOC, hicieron una recolecta de comida recién ahí en Abdón Calderón. Lograron llenar dos camiones de comida y mandaron esos camiones a, a la provincia de Santa Elena, la gente que está sin comida. Y mm. la reflexión de Nancy, eh, que es la coordinadora, la, la presidenta. Ella decía, solo el pueblo salva al pueblo cuando, cuando hizo esto, ¿no? Entonces, esos lazos de solidaridad, esos lazos de, de relación afectiva, nos permite el alimento estar mucho más cerca uno de otro y eso es muy lindo. Así que también hay que, en estas crisis, aprender de lo bonito que, que puede ser el, el ser humano cuando hace las cosas de corazón. Uh -huh. Lindo, oye, eh, te comento que Henry nos dice saludos. Hey, este joven también que está eh, caminando, no, por este mundo de slow food. Eh, a los amigos, a las amigas, comentarles que si quieren escribir pueden escribir sus preguntas, sus comentarios, sus sugerencias, sus experiencias aquí a través del Facebook Live. Tenemos una pregunta de Paola, ella y creo que con eso tenemos dos minutitos para llegar a los 15 minutos. Cerraríamos este especial de disco sopa. Eh, ella nos pregunta. Eh, crudo o cocinado? ¿Qué es mejor? Hola Paola, muchas gracias por la pregunta y qué bueno que estés conectada. Lo que a ti te guste es lo mejor, no hay vuelta a quedar, no hay, no hay ningún prejuicio en eso. Habrá alimentos crudos que nos causen mucha satisfacción y otros cocidos que nos causen bien placer. Lo lindo es que reflexionemos alrededor del alimento y seamos como tolerantes no en este mundo en el que... A veces nos dividen entre los que comen todo, los vegetarianos, los veganos, los crudívoros, los de estos. Nah. El alimento es el alimento. Unámonos todos es esto. Muy rico mensaje en realidad. Tenemos saludos desde Brasil. Eh. Eh. Muy bien, ahí pongámosle qué le parece maestro una musiquita para ir bailando en esta disco sopa. Que nos manden un poquito de feijoada desde Brasil por favor. Ay sí, qué rico. <laughs> la feijoada. Oye y para los amigos que nos eh, sintonizan y no conocen cuál es la feijoada, ¿cuál sería el? ¿Cómo les contarías que es una feijoada? Yo diría que es un guiso de frijol negro que tiene un montón de partes nobles del cerdo porque la feyuada nace como la cocina de los esclavos, es decir, las patas, orejas, cabeza, colas, lo que no querían comer la, los dueños de los esclavos, les daban a los esclavos, y ellos con el frejo la hacían una comida comunitaria, y esta se ha ido eh, cambiando, digamos, a través del tiempo, ahora se lo sirve mucho con farofa, que es esta como polvo de yuca, y con gajitos de naranja, arroz y otras cosas, es delicioso, es un guiso mágico. Mmm, delicia suprema. El sí. frijol es rico, sí o qué. Uf, delicioso, en todas sus formas. Me encanta el frijol. Ajá. Entonces, eh, Esteban, eh, ¿qué te parece si ya para ir cerrando, algún mensaje final a algo que quieras comentar, a algo que quieras desear a los amigos, amigas? Justamente en este día eh, que en Slow Food se dedica para esta armar estas discos sopas a ver yo creo que disfruten la comida disfruten el placer de comer los nostalgias del esa, esa maravillosa sensación que tiene el alimentarse pero también hagamos una reflexión acerca de que el 50% de los alimentos en el mundo se desperdician y que ahora hay gente que necesita más que nunca eh, comer entonces podemos aprovechar para ser más solidarios y hacer una comida mucho más comunitaria a ah, ver, aquí tenemos Gabriela, Gaby Bonilla dice sí, muy bueno. Cristina dice, Cristina Báez dice saludos queridos Esteban y Kelly. ¿Qué te parece? Chocolate para el alma, esos los oh, mejores chocolates del mundo. Deliciosísimo. Estamos entonces cerrando. Muchas gracias, Esteban, por compartir estos 15 minutos con nosotros. Eh, y estamos afinando, sí. ¿no? Para cuando hacemos la siguiente cocina emergente. Aquí, al interior del equipo de producción, estamos discutiendo sobre los días en los que nos vamos a, a, a trabajar con este tema de la disco sopa. También tenemos un mensaje que dice: saludos desde Quito. Eh, transmitimos en vivo sobre nuestro proyecto Food Sharing de Foods. Ah, también saludos a los amigos de Food Sharing y de Food, Saver, Safe, Food Saving World, Ecuador, que también trabajan en este tema del rescate de alimentos. Un lindo conocerles también a ellos y simpático que se sumen a este espacio de la disco sopa de Slow Food. Un eh, abrazo a ellos y qué lindo que haya mucha gente así, noble y con unos sentimientos tan bonitos alrededor de la alimentación. Saludos, uh -huh. compañeros. Sí, lindo. Saludos fraternos para todos y para todas. Muchas gracias, Esteban, nuevamente eh, Eli, Marce, por acompañarme. Entonces, eh, para cerrar, eh, Esteban, ¿quieres comentarnos sobre eh, cuál sería la idea de este Día de la Disco Sopa? Sentir que somos una comunidad enorme. Ahorita hay un registro de eventos de Slow Food, son miles alrededor del mundo, eso quiere decir que uno también se siente conectado en esta globalidad, a pesar de estar confinados en nuestras casas, ¿no? Entonces, es lindo este sentimiento. Abracémonos como humanidad, busquemos mejores días para todos. Y entonces, con este delicioso abrazo como humanidad, nos despedimos hasta una próxima cocina emergente y nos vamos bailando. ¿Qué les parece? De una. ¡Chao! ¡Vamos! ¡Chao! Mm, 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 mm.